Bueno, ahora sí volvemos con la segunda parte de Bermú TV. Ustedes lo están pidiendo en vivo este programa a través de las redes sociales. Bermú con papas fritas, ya sabe nuestro nombre, en homenaje a Tato Bores, en Facebook, en Twitter, ¿en dónde más? Bueno, en todas las redes sociales, en YouTube también lo pueden revivir, así que desde la página y la fanpage del 10 TV. Bueno, acá tenemos a mujeres, es por eso que el hashtag es Mujeres del Consejo Deliberante. Son 11 en total las que nos van a estar representando en el Consejo Deliberante, asumen esta semana, así que paso a presentarla a cada una de ellas. Está Claudia Serrano, que representa el Partido de la Victoria. Gracias, Claudia, por venir. Nora Puceto, que representa Salta Somos Todas, la mujer de Olmedo dentro del Consejo Deliberante. Nora, gracias por venir. Me pone a sacar, usted llegó de la mano de Olmedo. Está Rosa Herrera, también, que representa al PRO dentro del Consejo Deliberante. Cristina Fofani, que ya la conocen porque viene estando dentro del Consejo Deliberante, representa al PO. Gracias, Cristina, por venir. Gracias. Está también Mónica Torfe, que es del Partido Un Cambio por Salta. Así que, Mónica, gracias por venir. Mariana Reyes y Jacqueline Cobos, ambas del Movimiento Memoria y Movilización, que entraron junto con el concejal Leiva. Gracias, Mariana y Jacqueline, gracias, por venir. Gracias. Empezamos rápidamente, porque esto es dinámico, con nuestra primer consigna, y es qué tanto en Salta ha servido el cupo femenino y la paridad que se aprobó el año pasado, 10 de noviembre del 2016. Urtubey dijo, hay paridad de género aquí en Salta. Bueno, ¿qué tanto esto ha beneficiado a la participación de las mujeres dentro de la política, Cristina? Nosotros no tenemos esa preocupación porque nuestro partido en realidad tiene una enorme cantidad de mujeres, la mayoría del 60% de nuestro partido son mujeres y muchas de ellas incluso encabezan la dirección nacional, provincial y obviamente de acá de Salta provincial. Entonces, no es nuestra preocupación. El problema es para qué va a servir. Es decir, si tenemos 11 mujeres, ¿cómo van a votar esas mujeres el próximo presupuesto, la obra pública, el salario de los municipales? ¿Cómo van a, digamos, utilizar ese voto y representar el interés de los vecinos de Salta? Porque, como vos sabés, y es nuestra opinión desde que ingresamos, con esta intendencia, hay una fuerte desinversión en obra pública, en equipamiento de los del municipio, que viene ya desde la época de Isa y que este hombre ha acumulado, digamos, en desinversión, y se acaba de votar un presupuesto y una tributaria que sigue todo el orden nacional de Macri, es decir, un ajuste sobre los trabajadores, un salario miserable de 15% de aumento, una derivación de recursos hacia sostener a las empresas contratistas parasitarias que vienen sangrando el municipio desde hace por lo menos 12, 14 años, 34% de los recursos municipales van a ir a parar al bolsillo de las contratistas, y en obra pública 15%, en salario 15%, es decir, seguimos con el mismo mecanismo con el que veníamos en la época de ISA. ¿Cómo van a actuar estas mujeres por referencia a esa forma de organizar los recursos que beneficia a las empresas y deteriora el bolsillo de los vecinos y además la obra pública? Quiero verlo. Bien, Rosa, sí. ¿De qué tanto ha servido el cupo femenino desde el espacio que usted viene en el PRO? ¿Le ha costado a las mujeres llegar? ¿Le ha costado a usted, bueno, llegar? Este es el resultado de la ley de cupos, es la paridad de género. Ahí terminó, ya terminó las elecciones. Salimos 11 mujeres electas concejales. Pero la única varones. Que encabezó fue Fofani en la lista de su partido. Todo el resto fueron como que acompañando, ¿no? Acompañamos, pero con una amplia participación. Ahora se ve el resultado. Pero llegamos al Consejo Deliberante 21 concejales. O sea, yo no creo, como dice Cristina, que va a votar las mujeres. Ahí somos 21 concejales. Pero son hombres, mayoría, sí, ¿no? Por supuesto, pero somos de diferentes bloques. ¿Está en contra de la sororidad de las mujeres? No, para nada. Simplemente que ya en el Consejo Deliberante vamos a actuar como concejales. Somos pares, hombres, mujeres. No, no creo que nosotros nos llegue, que como dice Cristina, algo referente, mande el Ejecutivo un proyecto y votemos las mujeres por un lado, los hombres, creo que no. Uh-huh. O sea, vamos a votar lo que realmente
tenga que ser. ¿Y que lo que realmente digan los hombres de sus partidos o la ideología, Claudia? No. Sí, yo creo que nuestra ideología también. Creo que como mujeres vamos a ser buenas administradoras de donde estamos, del lugar que estamos. Y, si, y estoy pensaba ayer, dije, el consejo va a tener ese aroma a mujer, ese perfume a mujer. Sin ser feminista, creo que vamos a consensuar y vamos a coincidir en muchos puntos. Y fíjense que creo que es una bendición de Dios que nos toque este año ser 11 mujeres, porque estamos viviendo justo un momento difícil con respecto a la violencia de género y toda esta cuestión que creo que va a ser de muy buena, muy resultado para el tema. Vamos a trabajar juntas, consensuar y llegar todas a un acuerdo, obviamente. Mariana. Hoy una ley donde tengamos paridad. Creo que nos ha permitido poder conformar las listas en un 50 y 50. Me parece que en lo personal, desde Memoria y Movilización, hemos logrado la paridad dentro del equipo que tenemos y así es como nos fue en la campaña. Desde ese lugar lo militamos y lo vamos a seguir militando. Creo que nos quedan nuevas conquistas que tienen que ver con los espacios de mujeres dentro de una administración pública, dentro de los sindicatos, etcétera. Creo que queda mucho por delante. Sí coincido con las chicas en que el voto, cada una de nosotras tenemos un voto desde el momento de llegar al Consejo Deliberante, al igual que nuestros pares. Es verdad, somos mayoría. Uh-huh. Así es desde ahí. Jacqueline, te pregunto porque Claudia acá daba el puntapié para hablar sobre las políticas de género que viene teniendo la provincia. Pareciera que el gobierno provincial de Urtubey tercerizó esta responsabilidad propia a las fundaciones. Entonces, como que pareciera que el gobierno no encuentra las posibles soluciones para la violencia de género, entonces la pelota se las tira a las fundaciones. ¿Sentís que está pasando eso? No, creo que cuando hablamos de violencia de género partimos de la base de que es un problema cultural y transversal, y por ende el abordaje a la hora de buscar la solución a esta problemática requiere de la integración y de la participación de todos los sectores. Las fundaciones y asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil son uno de los sectores que van acompañando o por ahí implementando el impulso de políticas que se puedan impulsar desde el Estado. Pero no creo que la solución llegue solo de las organizaciones, tampoco solo del Estado, si bien es quien tiene la mayor responsabilidad en el impulso de políticas en favor de la igualdad, ¿no? Porque cuando hablamos de feminista, me considero feminista, es un movimiento que busca la igualdad. No buscamos la superioridad de las mujeres, sino que buscamos la igualdad de condiciones y de oportunidades con nuestros pares que son los hombres. Y sí pienso que como mujeres dentro del Consejo tenemos una responsabilidad extra, que es reivindicar esa lucha y más allá del aroma de mujer o de esta asociación que hacía la compañera, creo que la perspectiva de género es lo que tenemos que hacer que esté presente en todas las políticas, en todas las medidas y en todos los proyectos legislativos que impulsemos, logrando el acompañamiento de nuestros colegas hombres, porque el feminismo no es una cuestión de mujeres. Creo que el gran desafío que tiene el movimiento feminista es sumar a los hombres a la misma lucha, ¿no? Claro, les cuento que los hombres no piensan de la misma manera, no de manera igualitaria, pero bueno, Mónica, ¿es posible una presidenta mujer en el 2018 del Consejo Deliberante? ¿Ya arreglaron todas con Canepa, digamos? En realidad, nosotros tenemos la propuesta. Miren, que si es Canepa, han tenido la mayoría de los votos de las que están acá, ¿no? Les cuento. Sí. Por supuesto. Nosotros tenemos. Nuestra propuesta es llevar al concejal Matías Canepa a la presidencia del Consejo. Porque, digamos, siempre la presidencia la lleva el bloque. Que tiene más concejales. Le cuento que el Partido Obrero no le pasó eso en 2012. Pasa, ¿no? Y también pasa que tiene que ser y coincidir, digamos, el presidente, la persona de confianza que tenga el intendente. Esas dos cosas tienen que funcionar. Uh-huh. Le pregunto, Honora, ¿es posible una mujer dentro del Consejo Deliberante? ¿Se le pasó al menos por la cabeza decir, mira vos, somos 11, puede sí, ser una mujer? Sí, puede ser, ¿cómo que no? Si estamos acá, somos la mayoría, ¿cómo no puede ser una mujer? Obviamente que sí, y hay mujeres muy capaces. Yo recién estoy aprendiendo, así que no, gracias.
Yo prefiero... Usted va a levantar la mano por alguien, ¿no? Yo voy a... Exactamente. Que hasta el momento no lo hemos hablado. Yo he estado trabajando en los barrios, pero no lo hemos hablado por el momento. ¿Usted, Rosa? Sí, nosotros vamos a formar un interbloque de Cambiemos País, como se hizo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea que lo proponen a CANEPA también. Vamos a proponer a CANEPA y respetando la cantidad de votos que sacaron el resto de los bloques. Le sigue Memoria y Movilización y luego el Partido de la Victoria. Uh-huh. Eso es lo que nosotros vamos a proponer y en mi caso a apoyar. Uh-huh. Bueno, hay un tema sensible que uno supone que habiendo tantas mujeres... Y dentro del Consejo Deliberante tengo entendido que hay una oficina de violencia, de lucha contra la violencia de género, que bueno... Vamos a trabajar y vamos a impulsar a través de las 11 mujeres, sí. Bueno, para que siga funcionando. Así que... ¿Y el área de la diversidad que sacó la SAEN de la municipalidad? También lo vamos a hablar, es un tema, yo actualmente, hasta este fin de semana, soy subsecretaria de Coordinación de Gobierno y fui con una de las que recibió al colectivo trans y quedamos con ellas en hablarlo, por supuesto que lo vamos a hablar ya en mi caso, ya desde el Consejo Deliberante, y vamos a tener en cuenta todos los reclamos que hacen. Bien, hay un tema muy sensible, digamos, y que uno supone que habiendo tantas mujeres, finalmente se va a terminar de resolver, y que es la prostitución en una ciudad capital, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, con la zona roja? ¿Qué propuesta y qué pretenden estas mujeres? Le pregunto a Claudia. Bueno, yo creo que hay que regularizar también esta situación, conformar un buen equipo de trabajo. Somos 11 chicas, bueno, chicas, y creo que es óptimo. Es un año brillante en el cual vamos a regularizar y vamos a trabajar juntas, y creo que lo que no se ha hecho a veces en 2 años podemos hacerlo nosotros, pero en poquísimo tiempo. Yo sé que nuestra gestión va a ser de 2 años, que es cortísimo, pero podemos avanzar tanto porque venimos con muchas ganas, muchas ideas, con muchas propuestas, proyectos. Así que creo que hay que sentarse, conversar y trabajar. Ya no somos partidos políticos, ya no estamos en campaña. Somos compañeras, somos pares, que vamos a sentarnos a consensuar y a trabajar en proyectos siempre en el bien de la comunidad y de los vecinos. Bien, Mónica, ¿usted es de una mirada más abolicionista en contra de la prostitución o decide a la prostituta llamar a la trabajadora sexual y conseguir un trabajo? No, yo muy por el contrario. Antes de tomar decisiones, a mí en particular siempre es conversar con todos los actores que intervienen, porque así es como uno enriquece el diálogo entre todos y uno también aprende, porque... Cuando comenzó todo este tema, inclusive de los trans, al tener nosotros una sociedad tan cerrada, en aquella época cuando se trabajó, digamos, con la ley nacional, había mucho problema, digamos, a encarar el tema. Hoy en día nosotros hemos avanzado bastante y eso es gracias al diálogo que tenemos. ¿Al avance en el diálogo o la mente abierta o cerrada? Sí, es verdad, porque tienen que intervenir no solamente los legisladores, todos los actores sociales, en todas las fundaciones, las instituciones, el gobierno, la sociedad civil, porque y ellos mismos son los protagonistas. Así que yo creo que esos temas se van a ir avanzando a medida que nosotros escuchemos y legislemos en función de eso, porque en realidad las mejores legislaciones salen cuando uno hace, la legislación sale de la necesidad de la gente. No podemos dar respuesta a un espejo, a algo que no existe. No, nosotros no tenemos que representar a las voces y al pueblo, y ese es el pueblo que nosotros uh-huh. tenemos. Mariana y Jacqueline, 30 segundos para cada uno. ¿Cómo le van a encontrar una solución? Coincido con Mónica, recién lo hablaba con Jacqueline, creo que cuando uno pone las prioridades realmente bien claras, las soluciones empiezan a salir. Y creo que una buena mesa de trabajo con todas estas mujeres, escuchando a quienes nos votaron, es
es factible de llegar a una solución. Hay que trabajarlo fuertemente y escucharlos, ¿no? No, la apertura comparto con las compañeras. ¿En qué sentido? En que tanto este tema como muchos otros, como el que se planteó, el del corredor de la Balcarce, que involucran a distintos sectores. Tenemos a las trabajadoras sexuales, tenemos a familias que están en contra de la ubicación, del lugar, personas que se sienten afectadas de una u otra forma. Creo que la mejor forma es la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y eso requiere una actitud de escucha, de involucrarse con la temática, con la problemática, pero sobre todo de tener la voluntad política de dar solución de una vez por todas a problemas o a situaciones que se vienen arrastrando ya desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Usted, Cristina, no la siento como muy cómoda, ¿no? No. Con lo que escucha. Ratificando lo que yo dije al principio, está claro que van a votar como partidos. Acá no es un problema de mujeres. Nosotros rechazamos este criterio de que porque sean mujeres van a votar distinto que sus partidos. Van a votar igual que sus partidos. También lo vamos a ver no solamente en este tratamiento de los recursos que maneja la municipalidad, que es contrario al interés de los vecinos, tal cual se ha demostrado en la tributaria y en el presupuesto, sino que más bien está dirigido a sostener a un par de empresas parásitas, que lo vienen haciendo los mismos partidos de la época de ISA con Sáenz también. Y ahora también quiero ver cómo van a votar los proyectos que nosotros hemos presentado en este año legislativo y que quedan para el año siguiente. Uno de ellos es el cupo trans, que significa que el 3% de los puestos de trabajo de la municipalidad, tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante, estén designados para este sector, porque hay que producir un gran apoyo a un sector que está completamente incapacitado, imposibilitado, completamente vulnerable y justamente marginado. Bueno, gracias, Cristina. Ya nos estamos yendo, Rosa. Va a ser un consejo de consenso. Bien, gracias. Mariana, Jacqueline, Mónica, Cristina, gracias, Claudia, gracias, Nora gracias. Y Rosa. Bueno, esta fue la presentación, digamos, de todas ustedes. Hacia la gente la vamos a volver a tener porque queremos profundizar ya con cada una de ellas los proyectos que van a ir presentando y que por supuesto a nosotros como sociedad nos va a ir afectando. Nos reencontramos el próximo lunes, el otro año vamos a tener una hora y media, así que esto no va a volver a suceder. Vamos a tener de nuevo muchos invitados, lo van a revivir en Bermud TV. Que terminen bien su día.